Y ahora, ¿quién será? ¿Qué pasa, hermana? ¿En tan poco tiempo ya te olvidaste de mí? ¡Sorpresa! Quería venir así y sorprenderte a ti y a mamá. ¡Qué alegría verte, hermana! De verdad que nos sorprendiste. Si querías, eso lo lograste. De verdad que sí. ¡Madre! ¡Madre, mira a quién llegó! No sabes cuántas veces conté las horas que faltaban para venir a verte, a tía mamá. Ay. Falta me hace. Ay, tú a nosotras, muchas, manitas. Para mí no es sorpresa que tu novio venga a visitarte a todas horas del día, porque él siempre lo hace. ¡Ay, qué sorpresa, hija! ¡Mamá! ¡Ay, ay, ay, mi hija ella! ¡Ay, mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa más bella! Pero tú sí estás linda, hija. ¡Ay, mi hermoso, linda! ¡Esto sí es una sorpresa! Ay, madre, no sabes cuántas ganas tenía de verte. Me hacían tanta falta. Ay, hermana. Viste, madre. Al fin se acordó de venir. Ay, no saben cuánto tiempo espera este momento. Y nosotras, manita. Ay, las extraña mucho. Señorita, acabo de terminar de limpiar su cuarto. Ay, disculpe, no sabía que teníamos visita. No, tranquila. Adelante, ven, pasa. Déjame presentarte a mi hermana, es Estela. Yuli, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Ella quién es? Ella es Yuli, nuestra empleada. ¿Permiso para retirarme? Yuli, antes de que se vaya, tengo algo que decirle. Le voy a pedir que, por favor, no intente hacer lo que iba a hacer hace un momento. No intente acercarse a mí nueva vez. ¿Le queda claro? Porque usted y yo no somos iguales. ¿Entendió? Excusa, mi señorita. ¿Ya me puedo retirar? Sí, Yuli. Se puede retirar. Y, por favor, prepare el cuarto. Sí, señor. Batigualada. ¿Cómo pueden tener gente como esta aquí? Hermano. Esa muchacha lleva muchos años trabajando para usted. Y es muy humilde en realidad. Imagínate que es la empleada más difícil. Pero creo que la trataste un poco duro. Un poco duro, dices. Ustedes que se ponen al nivel de la servidumbre esa. Esa tipa no es nadie. ¿Qué te pasa? Ay, hijo, olvídate de eso. Disfrutemos el momento. Mi hija del alma. ¡Qué alegría! ¡No sabe la alegría que me diste! ¡Estoy tan feliz de verte nuevamente, mi querida hija! ¡Qué hermosa! Oye, pero Nueva York pone la gente linda, porque tú sí estás bella, mi hija. Ay, mamá, usted me está viendo con los ojos del alma. No, mi hija, tú estás bella. Sí, parece que en Nueva York cambia la gente. Mira, parece que hasta te está bañando. Ay, hermana, tú y tus cosas, no cambias. Y cuéntanos, ¿cómo te fue para allá? Ay, extrañándolas, trabajando mucho, pero bien. ¿Tú quieres comer algo, mi amor? No, madre, tranquila. Comí algo mientras venía del avión. Lo que sí estoy es un poquito cansada. Tranquila, hermana, ya Yuli te está preparando el cuarto. Y dime, ¿qué se siente subir a un avión? Tiene que ser temeroso, dime qué sentiste. ¿Cuál fue esa experiencia? La verdad, la experiencia me gustó, pero nada temeroso para mí. Me gusta, pero en algún momento podrás disfrutar de esa experiencia, ya verás. Claro que sí, mi amor. Tu hermana te ayudará. Y tú también visitarás a Nueva York. Y otros países más. Sí, pero todo el que quiera viajar tiene que hacer su sacrificio, así como yo lo hice. No creas tú que vas a viajar con mi dinero. ¿Te queda claro? Excúsame, hermana. Yo no dije que iba nunca a viajar con tu dinero. Es mamá la que se interesa en que yo viaje y todo eso, pero para serte sincera, a mí no me interesa mucho. Pero tampoco le abre así a tu hermana. Mira los tiempos que no venía a visitarme. No es para que tú le hables así. Perdón, mamá, pero yo creo que... Nada, mejor me callo. Estás linda, mi hija. Ay, mamá, y no sabes cuánto me ha costado. Tengo que estar toda la semana en el spa, cuidándome. Bueno, ya sabes. Pero si no escuché mal, cuando estaba llegando, escuché que hablaron de novio. ¿Acaso ya tienes novio, hermanita? Cuéntame.
¿Cómo se llama? ¿Quién es? ¿Lo conozco? Sí, hermana. Tengo novio. Es un muchacho muy decente, hermoso. Sí, me enamoré. Pero no, no lo conoces. Ya quiero conocer al susodicho. Quiero conocer a mi cuñado. Suena muy interesante. Tranquila, ya lo vas a conocer. Verás que no te miento cuando te digo que es alguien encantado. Claro que lo conocerá. No sé qué raro no está aquí, porque a cualquier hora del día aquí está. Ay, mamá, tampoco así. Lo que pasa es que él tiene su propia empresa y dispone de mucho tiempo y puede visitarme a la hora que quiera. Qué interesante. Empresario y todo el cuñadito. No estaría mal conocerlo. Y quién sabe, si me interesa. Estoy bien, Julie. ¿Y mi novia está? Claro que sí, don Ana. La señorita Mónica está. Pero pasa. ¿Estás en tu casa? Gracias. No, claro, excelente, me fue excelente. Sí. Bueno, te hablaré después. Sí. Te llamo después. Este tiene que ser mi cuñadito. Y la verdad es que no se ve nada mal. Bueno, hermanita, lo siento por ti. Pero ese hombre va a ser mío. Oh, ay, perdón, disculpe. No lo había visto. Mucho gusto, soy Alexander. Yo nunca la había visto por aquí. Descuida, no me conoces porque no vivo aquí. Mucho gusto. Mi nombre es Celeste. Alexander. Tú debes ser mi cuñado. Soy hermana de Mónica. Ah, tú eres la hermana de Mónica. Sí, ella me hablaba mucho de ti. Tú eres la que vive en Estados Unidos. Así es, un placer conocerte, Alex. Pero siéntate. Gracias. Te voy a acompañar mientras llega mi hermana. Y cuéntame, ¿qué tal? ¿Qué tal trataba mi hermana? Muy bien, gracias a Dios. Tenemos mucho tiempo siendo novios, nos hemos tratado bien. Hasta ahora, gracias a Dios. ¿Y cómo se conocieron tú y mi hermana? Porque la verdad, ella tuvo muchísima suerte de conocer a un hombre como tú. La pobre nunca pensé que iba a tener un novio, porque como ella es tan tontita, así. Ay, pobre. Pero tú eres otra cosa. No sé cómo te viniste a fijar en ella, la verdad, pero... Bueno, cambiamos el tema. Ya no quiero seguir hablando de la insipidad de mi hermana. Sabes que tenía muchísimo tiempo que no venía al país y... Hay tantas cosas que han cambiado en este pueblo. Me gustaría visitar todos esos lugares, recorrer las calles, conocer los nuevos lugares que hay. Pero no tengo con quién ir. Bueno, pues coordinemos con Mónica y te acompañamos. Por favor, Mónica. Ay, no. Es una tipa demasiado aburrida. Por supuesto que Mónica no. Veré si encuentro a alguien más que me acompañe. Bueno, si cambias de idea, pues me avisas. Sin duda que te avisaré, pero sin Mónica. ¿Escuché mal o
Creía haber escuchado mi nombre. Hola, amor. ¿Estás? Hola, amor. Feliz suerte. Yo también, amor. ¿Viste? Conociste a mi hermana ya. Sí, estuve dialogando con ella y es muy simpática tu hermana. Sí. Ya lo conocí. Y dime, ¿cómo te fue en el trabajo? Muy bien, cariño. Mucho trabajo, pero... Ay, la verdad que te extrañé. ¿Verdad, mi amor? Pero si te fuiste esta mañana de casa. Ay, que las horas me parecen años. Y tú sabes que yo me desespero cuando no te veo. Yo también, mi amor. Permiso. ¿Necesitan algo? ¿Acaso te llamaron? Hermana, por Dios. Creo que mejor me voy a ver a mi madre. Voy a estar con usted. Alex. Sí, Yumi, por favor. Tráenos un café. Con permiso. ¿Por qué tu hermana se portó así? No lo sé, amor. La verdad ya no era así, pero vino muy cambiada. Está como alterada, no sé. Seguro eso por el viaje. Seguro tiene que estar estresada. A lo mejor. Pero no me gusta como ella le habla a Yumi. Bueno, pero nada. Estoy aquí contigo, mi amor. Ay, mamá, la quiero mucho, mucho, mucho. No sabe cuánta falta me hacía. Tenía tanto deseo de estar aquí con usted. De sentir su cariño, su abrazo. Yo sé que yo soy tu niña linda. Tú también me hacía mucha, mucha falta, mi amor. Me siento muy feliz. Y no sabe lo bien que me siento de que tú estés aquí, mi hija. Mamá. ¿Cómo se ve la relación de mi hermana con el tipejo ese, el tal Alex? Ellos se llevan bien y se quieren mucho. Y yo veo que él la respeta y la trata con mucho cariño. Bueno, mamá, la verdad, no me inspiró nada de confianza en tal Alex. Es un tipejo que se nota por encima de la ropa, que es un aprovechado. Y un mujeriego. La verdad, mi hermana no debería de estar con él. Yo siendo ella, terminaría esa relación. ¿Tú crees, mi amor? Por supuesto que sí, mamá. A esos tipos me lo vuelvo a kilómetros. Y ahora que estamos a tiempo, deberíamos de hacer todo lo posible para que ella termine con él. Porque de lo contrario, en un futuro, va a ser mucho peor para ella. Créeme que sí. Bueno, mi amor. Si tú lo crees así, hablaremos con ella. No, mamá. Yo creo que lo mejor es hacer que él se aleje de ella sin que ella sepa nada. Así le evitamos mucho sufrimiento. Déjemelo a mí. Yo me encargo de eso. Está bien, mi hija. Será así como tú digas. Yo me encargaré. Entonces, mi amor, ¿vas a ir conmigo a la capital? No sé, ¿cómo salgo ahora? Que mi hermana llegó de los Estados Unidos. Pero tu hermana se puede quedar con su mamá. Y pues tú tienes que darte tu tiempo. Descansar. No sé, lo voy a pensar. Permiso. Gracias, Yumi. Gracias, Yumi. Con permiso. Está muy bueno este café. Ya siempre lo cuela delicioso. Ah. Mi amor, tú sabes que me encantaría ir contigo a Santo Domingo. Pero mi hermana llegó y es de mal gusto que la deje sola. Tenía mucho que no la veía. Hay que compartir en la familia. Pero créeme que quiero ir contigo. Pero tú tienes que salir, mi amor. Descansar, despejar la mente. Antes tú no salías por tu mamá y ahora no puedes salir porque tu hermana está aquí. Imagínate. Bueno, amor. Cualquier cosa yo te aviso. Está bien, amor. Esperaré tu decisión. Ay, hermanita. Todo lo que me propongo, lo logro. Y en el momento en que vi a Alex, supe que ese hombre no sería para ti. Sino el hombre perfecto para mí. Lo más rápido posible. ¿Qué pasa con Mónica?
Mónica no le pasa nada. Eso es lo que te dejó un recado conmigo. Es muy duro decírtelo, Alex, pero es su decisión y espero que la respetes. Mi hermana no quiere volver a ver. Mentira. Yo sé que Mónica no diría eso. Ella me ama mucho. Pues ya ves que no. No te ama tanto como dices. Y además, mi hermana es así. Cuando se le mete algo en la cabeza, lo hace. Ya te lo dije. Mi hermana es una tonta. Y además, mi hermana no te merece. ¿Qué haces tú con una mujer como ella? Mi hermana es muy poca cosa para un hombre como tú. Cuando puedes tener a una mujer como ella. Pero tú eres mi cuñada. Yo te respeto, no puedo hacer eso contigo. ¿Quién dijo que no, Alex? ¿Quién dijo que no? Tú y yo podemos hacer lo que se nos dé la gana. No puedo. ¿Por qué no puedes? No puedo. No tengo ningún interés. Pero yo puedo hacer que tengas ese interés y mucho. No, pero la señorita Mónica tiene que ver esto. Su hermana, tanto que se la ve en fina, los niños Alex se prestan. Alex, yo no puedo entender por qué tú me rechazas por la estúpida de mi hermana. Es una infidelidad. Te dije que no puedo. Eres mi cuñada, te respeto. A mí no me importa, no me importa. No puedo ser infidelidad. No puedo. Me puedo casar contigo. Yo no tengo ningún interés contigo. De ti, hermana, ¿cómo tú te atreves a hacerme esto? Tú no mereces a un hombre como Alex. Eres muy poca cosa para él. ¿Y qué sabes tú quién es poca cosa para quién? Tú eres poca cosa para Alex. Tú eres poca cosa. ¡Qué infame! No. Nunca esperé esto de ti, de mi propia hermana. Tú si no vales nada. Tú no vales nada. ¡Cállate tú! No le hablas así. Quítate, estúpida. ¿A ti quién te mandó a meterte en lo que no te importa? Ella es mi jefa. Y mi amiga. Y la defiendo. ¡Está loca! ¡Víbora! Tú eres una estúpida insípida que no sirves para nada. No le hables así. Cállate. No le hables así. Estúpido. Es más, tú eres igual o peor que ella. No eres un estúpido sin cerebro. Porque preferir esta poca cosa. En vez de mí, y voy a hablar con mi madre para que te saque de la casa. Y tú no tienes derecho. ¡Cállate! ¡Déjala! ¡Con ella no te metas! ¡A ti es aquí que te van a sacar de aquí! ¡Mamá! Mamá, ¿usted acaba de ver todo eso? Sí, vi todo. Pues ya sabe lo que tiene que hacer. A este par tiene que sacarlo de aquí. Y a él, Alex, tampoco lo quiero en esta casa. La que se tiene que ir eres tú. Si yo hubiera sabido que tú ibas a venir a destruir mi familia, más vale que te había quedado por Nueva York. Ahora mismo vete de aquí. Pues me voy. Quédate con tu bola de inútiles. ¡Lárgate! ¡Lárgate, estúpido! ¡Lárgate!